Señor Abel Flores, ¿acepta usted por esposa a la señora María Rodríguez? Sí, acepto. Señora María Rodríguez, ¿acepta usted por esposo al señor Abel Flores? Sí, acepto. Señor Ciriaco Maldonado, ¿acepta usted por esposa a la señorita... a la señorita Rita Rodríguez? Isco Dorniz. Limítese a responder sí o no. Simondor. Señorita Rita Rodríguez, ¿acepta usted por esposo al señor Ciriaco Maldonado? Maldonado, pero bien dotado, ¿no? Sí, por eso lo acepto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los declaro marido y mujer. ¡Arriba la novia! Gracias, Abel. Trataré de ser digna de ti. Ya lo eres. Ya ve, mi Rita, el que persevera alcanza. Te alcancé porque te metieron al bote. ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Hasta que se le hizo, doña Lancha, a abrazar a su nuero, ¿no? A yerno, yerno. Uh-huh. Ojalá y te portes bien con mi hija. Ay, tampoco no le cumplí. Solamente que 9 meses tarde. Se le cayó el jardín. Felicidades, doña Lancha. Muchas gracias por todo, don Abel. Si no hubiera sido por usted... Nada de agradecimientos. Lo único que deseo es que llegues a quererme como si fuera tu padre. ¡Nicomanche! ¡Nicomanche! ¿Qué? ¿Va a darme permiso de que salga esta noche? ¿Salir? ¿A dónde? Pues, ¿cómo a dónde? Pues a festejar mi noche de bodas, ¿no? ¿Estás loco? Pues esto no es hotel. Bueno, pues, aunque sea, deme chance de que pase la noche conmigo y mi mujer, ¿no? Tampoco es motel. Esta es una prisión y tienes que esperar a que te toque tu visita conyugal. Ah, no se agacho, qué falta de comprensión. No me desintegre la familia, que es la base de la patria, ¿no? Ahora sí, mi querida doña Lancha. Aunque sea, deme chance de despedirme de mi familia, ¿no? Ok, está bien. Síganlo. Casados. Hoy es el día más feliz de mi vida. Qué linda está tu hija. Nuestra hija. Bueno. Nos vemos. Nos vemos, mi tirantitos. Ahora que salga de aquí, voy a recompensarte de todo lo que ha pasado, Rita. Cuídese mucho. Y que Dios lo bendiga. Cuídense ustedes. ¿Nosotros? Usted. Y este. Ven. Ve por él. Ya es hora de la visita. Sí, mi comandante. Deme chance, ¿no? ¡No se lo lleven! Contrólate, mijita. La condena no será larga. Él saldrá pronto, ya verás. Cálmate, no me llores. Por favor, quítese. Ábranse, por favor. Cuidado, no la vayan a... Cálmate. Apártese, señora. Ya estamos cerca, mi amor. Ya estamos cerca. Ahí está el coche. Ahora, aire, aire. Mantenga contra la pared. ¿Ya qué? ¿Cómo qué? Pues que ya va a tener su hijo, hombre. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Yo soy la... Ella tiene que tener su hijo ya. ¿Aquí? No. Vamos a llevarlo a una buena clínica. A la Lagunilla o a la Tensa. Vente, está el coche. ¡Fuera! ¡Quítense! ¡Háganse un lado, por favor! ¡Va a tener un niño! ¡Quítense todos ya! ¡Síganos! ¡Y no se separen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Más a prisa, por favor, mi hijo. ¿Esto pasa todos los días? Sí, pero no a mí, mamá. Ya, mijita, ya va a pasar. Ya. Pórtese valiente.
Que se apuren, que esta niña ya va a dar a luz. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde le jalamos? ¡Ay, me duele mucho, don Abel! Por la banqueta y que nos perdone el regente. ¡Cuidado! ¡El de las flores! ¡El del puesto! ¡Ay! Cálmate, cálmate. Yo no tengo miedo. Sí, mi amor. Señora, por favor, quite el carrito. Llevamos niños. ¡Cállate, don Abel! ¡Olva! ¡Vamos, pícale! Creo que ya. ¿Ya? 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 Aguántate, hijita, aguántate. Madrecita, de las del 10 de mayo. Eso es lo que traemos aquí, mire. Es que me duele ahora sí. ¿Cuál, mamacita? Si es una novia. ¡Oh, pues qué tiene que ver la vestimenta con la maternidad, hombre? No me importa, sus documentos. No, pues somos indocumentados, pero de acá de este lado. Sí, pues me van a acompañar a la delegación. Mira, ya no alarmes de todo si te damos una lana. Nada de lana, yo soy un policía honrado. Ni digas eso, carnal, porque desprestigias a la corporación. Queda usted detenido, quedan todos detenidos. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Pues dale calor, doctor. Para no buscarte la policía, dale. Me vas a perdonar, carnalito. Ay, creo que ya, mamá. ¿Ay, ya? ¿Cómo que ya? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Ya viene. ¿Quién viene? Pues, ¿cómo quién? Pues, el... ¡Adiós! ¡Párese ahí! ¡Párese ahí! ¿Trapos limpios? ¿Y dónde diablos consigo trapos limpios, mamacita? Búscalos. Búscalos, búscalos. ¡Cálmate, cálmate! ¡Ay, Dios mío! Quítese la blusa, por favor. Pero, señor, no. Por favor, señorita, quítese la blusa. Muchas gracias.
¡Cruza! ¡Cúbrele aquí! ¡Cúbrele! ¡Ay, por favor, préstame tu suéter! ¿Para sí. qué lo quieres? Es para un niño. ¿Y cree que le quede? ¿Qué importa? ¡Quítate el suéter! ¡Acaba de nacer! ¡Suéter! ¡Dale, suéter! ¡Órale, famosos que ven! ¡Órale, siga su ruta! Pues ¡si no es un show, es un natalicio! ¡Órale! Chayot, si no niños, hombre. Ahora sí, mi pistón, ¿me vas a dar mi torta con moronga fresca? No, pero no se la voy a cobrar. La sangre es dioquis, para que se siente usted don Drácula. Ya ves, por andar de ofrecido, metiéndote en lo que no sabes. Ay, ¿qué quería? ¿Que dejara yo a mis amigos en el abandono? Con mi madre primeriza y nieto nuevo, con la cambiada, ¿y ahora qué? Ay, ay. O sea que te encontré, cuatito. Que yo soy inocente de todos los delitos sí, que se me pues imputan. Sí. Vas a ver ese ojo cómo lo vas a pagar con tu buen tiempo en Chirona. Órale, acompañándonos, no, órale. No, oiga, no, pero mira, ¿por qué no se echa una tortita? Mira, son las mejores del rumbo. ¿Qué tortas ni qué la canción? No, órale, nos acompañas, ¿qué? ¿Te saco, qué? No, no, yo salgo, salgo sin bronca, ya. Oh, hombre, ¿qué le pasa? ¡Cállese usted! No, yo me callo, pero eso digo, cállese. Oiga, don Pistoleto, ya le cargo, ¿no? Voy por mí, mañana por usted, órale. No, qué barbaridad, tan grande que se veía tu departamento antes de traer mis cosas, Abel. Yo creo que la vamos a tener que dejar aquí en la sala. No hay otro lugar. Pues si no hay otro lugar. Mira qué chulada. Mira. La pondremos en la vitrina. ¿Qué te parece? ¿No se ve padre? Oye, mijita, esa vitrina, ¿no habría forma de ponerla en otro sitio? ¿Pero en cuál, Abel? En el baño ya no cabe. Además, aquí se ve rete bonita. ¿A poco no? Preciosa, hija. Ay, ay, ay. A esta le tenemos que buscar su lugar de honor. Lo haré mañana. Lo tengo que pensar muy bien. Oye, María, y perdóname, este sillón no lo podríamos vender o regalar o no sé qué.
¿El sillón de mi papá? Pues, ¿cómo? Pero si ahí murió él solito. Pobrecito. Todavía me parece que lo estoy viendo. Con sus ojotes abiertos y desesperados. ¿También era de tu padre? No. Esta era de Juan Nepomuceno. Ni sé por qué la guardo. ¿Tal vez por el cariño que le tuviste? No. A él no lo quise. Nomás que me apantalló por lo guapote que era. Ah, sí. Estaba yo jovencita y me aloqué. ¿Y el papá de Rita? ¿A Braulio? A ese fue que sí. Nomás que cada vez que pienso en él, pues solamente siento lástima y desprecio. Bronco como él solo. A ti te consta. Pero muy poco hombre. Y de Marcos ya ni me preguntes. Porque se nunca contó ni para bien ni para mal. Pensé que le había encontrado un padre a Rita y... Ay, pero ya estate tranquilo, Abel. Mira, te juro que no tienes ni tantito así por qué hacerme celos. No solamente eres mi único marido, también eres el único. Mi único hombre de verdad. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Tú qué pasa? ¿Qué tienes, hija? ¡Ay, mamá! ¡Quiero hacer pipí! ¿Y para eso tanto escándalo? Ayúdame, mamá. Ay. Toma, carga el niño. Espérate, espérate. Vente. Ay, me duele, mamá. Pues sí, hay que esperar. Ay, pero me duele muchísimo. Ay, siento como si tuviera otro niño adentro. Uy. Ay. Ah, ya sé, Fidias, ya sé. Tú eres como mi hijo. Pero este es como mi nieto, ¿ves? La cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta, porque le falta. La cucaracha. Ya no quiere caminar. Porque le falta, porque le falta. Chulo, tú sí tienes espíritu revolucionario. Chulo, mi nieto, igualito a su abuelito. Amorcito, corazón. No, me siento. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Este niño no llora, pero no importa. Te voy a componer una canción. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Juan Gabriel te hace los mandados. Ay, don Abel, se ve re chulo de abuelito. ¿Verdad? Ay, pero todavía me duele. Qué duro es tener un chavo, mamá. Y cuatro más que te faltan, hija. Ay, mamá. Adiós. Ay. Arriba. Oye, espérate que me duele. A ver, espera. Ahora. Hasta atrás. Ay. Sí. Gracias. Ay, por cierto, ¿ya han pensado cómo le van a llamar al niño? El Tirantes va a querer que se llame como él. Bonito nombre para un niño. Tirantitos. No, el Tirantes tiene su nombre. ¿Y cuál es? Siriaco. No, mejor que se llame Tirantitos. Accidentes, me casé, soy abuelo. Pero de la noche de bodas, nada de nada. Nuestro nieto. Nuestro nieto.
Qué padre gente eres, Abel. Te quiero mucho, María. Y yo a ti, Abel. Me la debes, ¿eh? ¿Y no sabes qué ganas tengo de pagártelo? Igualito que su padre, ¿verdad? Gracias, Rita. Gracias por darme este hijo. Gracias a ti, Tirantitos. Ya quiero estar fuera para estar con ustedes. A lo mejor es pronto porque ya dictaron la sentencia. El abogado dice que si pagamos la fianza, a lo mejor salgo pronto. Sería de fábula. ¿Pero con qué dinero? La tienda sin ti no da para nada. Pues dile a don Abel que trate de venderla, ¿no? ¿Venderla? ¿Y luego? Pues que ya Dios proveerá, ¿no? Además, pues, no estoy manco. Puedo sacarlos adelante a los dos. Ya lo sé. Por eso te quiero. ¿En lo macho? Sí, directito. ¿Por qué no hacemos lo de la cita conyugal ahorita? Tira cuarentena. Ah. Sí. Ah, no llores. Dime un besito. Señor. Señor. Una habitación, por favor. ¿A nombre de quién? Abel Flores y señora. ¿Por cuánto tiempo? Una noche. Nos vamos en la mañana antes de las 7. ¿Equipaje? No traemos. Son solamente estas 4 chivas. Entonces van a tener que pagar por adelantado. Son 1,600 pesos. ¿Con todo y alimentos? No, señora, nada más el cuarto. ¡Qué rateros! La mera verdad. Mejor vámonos a otro hotel. Cálmate, María, cálmate. Está bien. 1,600 pesos. 1,600, gracias. Oiga, y no vaya a creer, estamos casados, ¿eh? Casados de verdad. Si quiere le enseño el acta. No hace falta, señor. No se moleste. Acompañen los señores al 1402. Me perdonas que no te cargue, ¿no? Gracias. Gracias, señor. Que pasen muy buenas noches. Pues, como se dice en estos casos, al fin solos. Todo lo que tuvimos que hacer para celebrar nuestra noche de bodas, ¿verdad?
que un poco retrasada. Qué calor, ¿verdad? Qué bárbaro. Estamos rete alto. Con razón cobran tan caro el cuarto. Pero mejor baja las cortinas, no nos vayan a ver. ¿Y qué tiene? Somos marido y mujer, ¿no? Eso sí. Y además no hemos venido a ver la ciudad. No. ¿Prendemos la tele? Pues yo prefiero verte a ti. Dame. Tú tómate tu tiempo. Yo me tomo el mío. Ay, Diosito. ¿Estás rezando? No, estaba buscando una píldora. ¿A poco tú tomas píldoras? Vitaminas, ¿no? ¿Sabes, Abel? Qué padre se siente estar sin hija y sin nieto. Y sin perro. A veces como que hay que estar solos, ¿verdad? Sí. Parecemos niños. No, no creas, los niños saben más que nosotros. Ay, María, la verdad es que yo no sé ni qué hacer, ni qué decir, ni... ¿Por qué no me recitas los versos que me dijiste aquella vez en Chapultepec, cuando nos hicimos novios? Era un cautivo beso enamorado de una mujer que aún no conocía. Y sucedió que un día apareció María. Y para el beso aquel, largamente guardado, terminó la agonía. Y al sentirse por la mujer amado, se llenó de alegría.
y fue a posarse sobre los labios de María. Buenos días, Abel. Ver para creer. Mi hermana Hortensia en la lagunilla. Bueno, ya que la montaña no viene a mí, yo vengo a la montaña. Pero pasa. Pasa, por favor. Pasa. Bueno, pues perdona el desorden, pero estamos redecorando. No te preocupes, hermano. Somos de la familia. Bueno, pues si somos de la familia, pasa y siéntate donde puedas. ¿Y María? ¿Dónde está tu esposa? Porque supongo que te habrás casado. Supones bien, Hortensia. Mi señora esposa, María, está ausente porque se encuentra en un compromiso muy importante. Un compromiso social, naturalmente. No, Hortensia, creo que no me expliqué claramente. Un compromiso muy importante. Te ves de maravilla, hermano. Estás hecho un chamaco. Bueno, no tanto. Es que el matrimonio me ha sentado bien. María es una gran mujer. Una maravillosa mujer que ni tú ni tu marido supieron aceptar. Bueno, sí. Lo reconozco. Pero yo quería lo mejor para ti. Se los dije entonces, y te lo repito ahora. Lo mejor para mí es, y será siempre, María. Gracias, Virgencita. Pero qué descortés soy. Llevas media hora en la casa y todavía no te he ofrecido algo. ¿Qué quieres tomar? Bueno, ¿tendrías un en las rocas? ¿Qué? No, hermana, aquí solamente llegamos a cheves. ¿Cheves? Chevechas, cervezas. Ah, bueno, está bien, tomaré una cheve. Sale. Buenas tardes. Buenas tardes. Cosita bonita. Véngase con su abuelito. Ay, ay, qué bonito. Puchi, 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 puchi. Puchi, 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 puchi. Hortensia, te presento a mi nieto. ¿Tu nieto? Bueno, sí, es que en poco tiempo me he convertido en padre, esposo y abuelo. Mi nieto, Hortensia, ¿no está divina? Sí, está muy chistosito. ¿Chistosita? También es la tuya, ¿ves? No importa, pues no le permito a nadie que llame chistosito a mi nieto. Bueno, hablando de otra cosa, Hortensia, ¿a qué se debe tu visita? Abel,
No sabes qué vergüenza. Yo no hubiera querido, pero ya no tengo a quién recurrir. La estamos pasando muy mal. Los amigos de mi esposo ya no están arriba. Ah, vamos. Ahora están abajo. Sí, muy abajo. Bueno, ¿y en qué te puedo ayudar? Cualquier cosa. Lo que sea. Bueno, Hortensia, yo tampoco estoy muy bien, pero son buenos 20,000 pesos. Sí, claro. Son muy buenos. Son mejores 30, Abel. Sí, puedo. ¿No quiere cargarlo? Bueno, es que hace tanto tiempo que... Bueno. Hortensia. Deme. Gracias, Abel. Detalles como este no se olvidan jamás. Ay, hermana, no te preocupes. Ojalá siempre te pueda ayudar. Y recuerda que no es vergüenza el no tener, ni un orgullo el dar. Perdóname, Abel. Perdóname por lo pasado. Lo pasado, pasado. Y como decimos los lagunilleros, no hay fijón. ¡Nobel! ¡Nobel! ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, Chilacas? Una vieja se quiere llevar toda la tienda fiada y a mí ni me pela. Me corrió casi a patadas. ¿Se quiere llevar cosas de la tienda? ¿Y qué te dijo a ti? De hijo para arriba y empezó a agarrar cosas y cosas y de todo. No, pero tú vete. Yo me encargo de eso. Yo voy a la tienda. Sí. Hasta ahora. Atención. Adiós, hermano. Yo me voy, Lancha. Y muchas gracias. Yo también le doy las gracias por no haber ayudado a Abel. Eso lo trajo a la lagunilla y a mi vida. Y dígale usted a su marido que si alguna vez se le cierran todas las puertas, las nuestras siempre estarán abiertas. Gracias. Gracias. Señorita, perdone, ¿puedo servirla en algo? No creo. ¿Es usted el nuevo dueño? No, estoy sirviendo como de encargado, nada más. Ando necesitando unos brasieres. Pues por ahí debe haber. Talla 36, copa C. Francamente, señorita, yo no sé nada de medidas. ¿No quiere probármelos? No tengo metro, ¿ve? Pues al tanteo. No, mejor le busco unos. Señorita, mejor será que usted los busque, ¿no? A ver. Gracias. ¿Qué le parece? ¿Me queda bien? Le queda muy bonito. Entonces me llevaré tres. Uno blanco, uno rojo y uno azul. Mire, señorita, perdóneme. El empleado me ha dicho que usted pretende que se le fíe la mercancía. El tirante siempre me la fiaba y yo nunca le pagaba. Sí, pero yo no estoy autorizado. ¿Y qué quiere, que ande desnudo hasta que lo suelten? Francamente, señorita, ese es asunto suyo. ¿Y cuándo cree que salga? Espero que pronto. Entonces no los compro hasta que él regrese. Como usted quiere. Ah, y dígale al tirantes que Yolanda no lo olvida, que le manda muchos saludos, que no lo olvida y que le va a ir como en feria. ¿A mí? No, al tirantes. Me da mucha pena estar con ustedes ahí nomás de estorbosa.
quitándole su cuarto. Y que ustedes para estar solos tengan que estar yendo a gastar a un hotel cada 2x3. Bueno, pero mientras que sea cada 2x3, bien vale la pena el gasto, ¿no? Don Abel es retejente con tenernos ahí nomás de arrimados. Ay, no digas así, Rita. Vieras cómo está de preocupado el pobre porque no ha podido pagar la fianza de tu marido. Pero todo el dinero que tenía lo invirtió en su nueva tienda. Y hasta deudas echó, fíjate. Pero de todas maneras me dan ansias. ¿Pero por qué? Si ustedes son nuestra hija y nuestro nieto. No le aunque. El casado casa quiere. Bueno, si lo dices por ti, entonces. Lo digo por ustedes más, principalmente. Ya me anda porque salga el Tirantes y montemos nuestra propia casa. Pero al mismo tiempo, qué chistoso. Como que también me da miedo. ¿Miedo? ¿Por qué miedo, hija? Pues de que vuelvas andadas y... Ay, mamá, ya... Pues que se corrija. ¿Por ti? ¿Por su chavo? Pues sí, chance, pero... Ay, que a todo dar sería que fuera como don Abel. Tan decente, tan educado, tan cariñoso. Eso sí. No me canso de darle gracias a Dios de haberlo encontrado. Pero no creas, yo también tengo mi miedo. ¿Cuál, mamá? Pues es que tenemos dos mundos muy distintos. Yo no quiero que él baje al mío, pero no sé si yo sepa treparme al de él. Ojalá y su cariño no sea nomás una pantalla y un día de estos me deje. Ay, ni lo piense, doña Lancha. Con ese motor fuera de borda, lo tiene bien amarradito. Cuando Dios las da... ¿Qué pasó, Lancha? Anda muy lenta desde que se matrimonió. Es que las cosas no hay que hacerlas deprisa. Lo que le pasa es que no se le olvida su noche de bodas. En cambio, su mujer ya ni se acuerda. ¿Y su viejo le sigue cumpliendo? ¿O nomás véale la cara de satisfacción? ¿Y cuándo nos da la sorpresa de que ya cargó, doña Lancha? ¿Y para qué? Si ya hay mucho... ¡Ah, que doña Lancha! ¡Ah, que doña Lancha tan buenona! ¡Tan buenona! ¡Tan buenota! Sí, pero vino a casarse con el viejo ruco. ¡Medio pintada! ¿Ya tienes qué buena está la Lancha? ¡Bueno, bueno! Las piernas y el cabuz, hombre. Claro, me gusta el estilo rumba, el cordón. Llenador, así. ¡Cali! Desde Tlaquepaque, Jalisco, el canal para la gente joven del vigoroso México de hoy. XCW Televisión, Canal 2. ¿Pero por qué? Le he estado dando vueltas y creo que debes dejar de trabajar en la tortería. ¿Por qué? Porque una esposa debe estar en su casa. Te avergüenza que sea tortera, ¿no? No. Lo que me avergüenza es que mi mujer trabaje. Pero la gente de hoy se casan y los dos chambean para salir adelante. Pero ni tú ni yo somos gente de hoy. Tenemos que vivir nuestro tiempo, María, nuestra edad. No somos tan viejos. Bueno, ya sé que no, pero los años que nos queden, debemos pasarlos juntos, muy cerca el uno del otro, para que cuando llegue la oscuridad y uno de los dos tienda una mano, encuentre en las sombras la mano del otro para estrecharla. Hablas tan bonito que... nunca sé decirte que no. Lo haremos como tú dices, Isabel. Solamente debemos vivir para amarnos. Sí, Abel. Me quedaré en la casa a cuidar de mi marido y de mi nieto. De nuestro nieto. A nuestro nieto. ¡Sí, mamacita! ¡Qué ganas te traigo! ¡Sosiégate, Tirantes! Y tampoco es cosa... ¡Oh! ¿Tanto tiempo de estar esperando la visita conyugal para que el ojo se me ponga roñosa? No soy roñosa, Tirantes, pero...
Pues uno es mujer. ¿Y qué mujer? Y le gusta que la conquisten. Chale, chale, por si ya estamos casados. ¿Y eso qué? ¿A poco lo del bodorrio se tenía que acabar todo lo romanticoso? Yo he oído cómo don Abel le recita a mi mamá. ¿A poco va a querer que le recite? ¡Ahora está poeta! ¿Y por qué no? ¿Qué tiene don Abel que no tengas tú? Años. Ándele, mi tirantitos. No sea vulgar y prosaico. Y recítame algo con sentimiento. Yo no sé recitar ningún verso. Pues aunque sea uno que hayas aprendido en la escuela. ¿Es de rigor? Pues sí. Está bueno. Voy a quemarme hasta con los cuads, van a verme. Es que está usted de sabrosa. Voy a recitarle, pero en mímica. Este es el tirante. Mímica, voy a darle su regalo de bodas. Ay, yo mucho ritas, mi corazón. Se acabó la visita. Te lo dije, Rita. Te dije que estábamos contra el reloj. Pero no, dime un verso, vamos a platicar. Ponte romántico. No importa, tirantitos. Vengo la semana que entra. Sí, y yo cago toda esta semana. A puro regaderazo de agua helada. ¿Agua helada? ¿Y por qué? ¡Sácate, perro cochino! ¿Qué se habrá creído esa mugre peluda? Oye, tampoco tienes por qué tratar así a Fidias. ¿Por qué está tu perro en el sillón de mi padre? ¿Y por qué no? Si tu nieto hasta se ha hecho pipí en mi cama. Ah, ahora es mi nieto. ¡Nuestro nieto! Ay, de acuerdo. Nuestro nieto. Pero si es nuestro nieto, también es nuestro perro y tiene sus derechos. Me estás gritando, Abel. No te estoy gritando. Estoy defendiendo los derechos de Fidias, que tiene su corazoncito y un sitio en esta casa. Es la primera vez que me faltas al respeto. Ya despertaste a mi nieto. ¿Pero por qué gritan? Ay, ay, ay. Me voy a mi trabajo. Vente, Fidias. Vente con tu padre. ¿Qué pasó, mamá? Ese salvaje. Quiere más a su perro que a mi nieto. No seas gacho, Pistón. Dame tu pase de salida. Yo me voy a pasar por ti y tú por mí. ¡Atrás! Mire, la libertad no es una dádiva. Es una conquista, señor. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy no tarugo, sí. ¿Y para qué quiere saber usted, mi Pistón? Usted no tiene esposa, ni hijos, ni perro que le ladre, ni nadie que lo necesite. ¿Sabe una cosa, mi Pistón, a lo macho? ¿Qué? No, usted es un parásito. ¿Un qué? ¡Un parásito! ¿A lo macho? A lo macho. No, puede que tenga usted razón, pero si hay un parásito. Pero un parásito libre. ¿Y de qué decir el compadrito, Dígame, ¿qué diablos va a hacer allá afuera? Al mundo de la depravación, del smog, de la falta de agua. Ya no cabemos, somos muchos. En cambio aquí, mire usted, áreas verdes, espacios abiertos. Es como un hotel. Te dan su comidita, no paga renta. Y la policía me lo cuida, mi Pistón. ¿No? ¿Qué más quieres? Yo me voy, ¿tú te quedas? ¿Sabe qué, compadre? ¿Qué usted recuento? Mire, había alguien que decía que más vale morir de pie que vivir de rodillas, Bueno, ¿qué? ¿Qué mensaje le doy a sus deudos? Está suave, mi Pistón. Está suave. Dile, don Abel, que ojalá que pueda vender rápido mi changarro. Para pagar la fianza y salir de aquí, mano. ¿Y a la Rita? Mi Rita. Pues si puedes dar una mano. Uy, me canso que puedo, hombre. Órale, ya. ¿Qué? Una mano de ayuda, ¿no? Oh, ¿qué pasó, compadre? Pues no malinterprete mis intenciones. Pues no me cambie el tono. Órale, sáquese ya. Gacho. Bueno, con don Leopoldo, por favor. ¿Qué Leopoldo, señorita, va a ser? Pues el señor de bienes raíces, de parte de Abel Flores, por favor. Ah, don Leopoldo, mire, ya hablé con Rita, con mi hija. Bueno, es la hija de mi mujer, sí. La esposa de Tirantes. Sí, están de acuerdo los dos en venderle a usted la tienda. Al precio en que quedaron, sí, señor. Bueno, están de acuerdo, le digo.
Si le parece, nos vemos mañana en la notaría. A las 10. 10 en punto, ¿eh? Bien, don Leopoldo, gracias. Dios. Aunque estemos disgustados, la obligación es primero que la devoción. Ahí está su pastura. No soy un caballo. Pero mula, sí. Viejo tonto. Vieja payaso. Pero si yo misma le hice su comida con mis manitas y la de nuestro perro. Ah, ahora sí, nuestro perro, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿por qué nos peleamos tanto, mamacita? Pues porque yo soy muy broncuda y muy tonta. Perdóneme, ¿sí? Siriaco. Sí. ¿Con qué te vas? Pues primeramente Dios, sí, señor director. Qué bueno, qué bueno. ¿Te vas con condena condicional? ¿Con qué, perdón? Condena condicional. ¿Y eso qué es? ¿No sabes lo que es? Vas a tener que venir a firmar todos los lunes durante 2 años. Vas a estar a prueba. ¿Todos los lunes? Todos los lunes. Cualquier problema, pelea, escándalo que tengas, te regresan. Es una prueba para ti. Sí, señor. ¿Está claro? No, pues vete claro. De magia vuelvo a esta mugrienta ratonera. No, fue un decir, señor director. Esta no es una ratonera. No. Es una escuela. Sí. ¿Qué aprendiste aquí? Uy, muchas cosas. Aprendí a respetar y a ser un hombre de bien. Aquí se vive bien, ¿no? Pero yo creo que allá fuera... ¿Tienes esposa? Perdóname. ¿Tienes una esposa? Y un niñito, señor. ¿De qué edad es tu niño? Sí, es bebecito apenas. Está chiquitito. ¿Te necesita afuera? No, pues cómo no. Ya aprendiste que es mejor vivir afuera, protegiendo a los tuyos y... respetando las reglas del juego sería mejor. No, pues eso es lo que aprendí aquí, señor director. Pues no lo olvides. No. Y no regreses. No, pues que... No, como que... Que te vaya bien. Ándale, ándale, pues. Pásale. Gracias, carnal. Por nada, mi tirantes. Nacho. Gracias, mi don Abel. No, gracias por todo. De nada, ¿de qué, hombre, de qué? ¿Cómo de qué? De hacerse cargo de mi mujer y de mi hijo. La venta del changarro, pues, todo lo quiso por sacarme de aquí. ¿Le parece poco? Usted sí es leña. Olvídalo, tú pórtate bien de aquí en adelante y todo olvidado. Mi gratitud será eterna. También pues te mi pista, Nacho. ¡Ay! Pues es la pura fraternidad coscupiscente. Por cierto, no le avisamos a Rita como tú nos pediste. ¡Bien, muy bien! Se va a infartar del gusto de verme. Tengo unas ganas de apapacharla, de besarla, de... A propósito, ¿qué hiciste con mi colchón de agua? Oh, pues ahí se lo tengo guardado con todas sus chivas. Me lo llevas urgentemente para la casa. ¿Cuál casa? Pues si ya no tiene casa... ¿Cómo? ¿Cuál va a ser, hombre? Pues la de don Abel, que para eso somos una familia integrada. ¿Verdad, suegro? Nomás unos días en lo que me aliviano, ¿no? Pues, ¿qué? ¿En qué nos vamos a ir? Pues ahí está el Rufo. Sí, porque traigo los talones hinchados. ¡Órale, dice! ¡Me va a portar bien, eh! ¿Qué pasó? ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Pásale, don Abel! ¡No se nos atrase! ¡Pásale! ¿Mi suegro? ¡Ah, sí, suegro! ¡Órale! ¡Órale! Tirantes, se la va a echar larga allá adentro. Y colorijoso que es, a lo mejor nunca sale. Y usted es una flor muy chula para marchitarse así nomás, teniendo como horizonte un galanazo como yo. ¡Ya pare su carro! No se me alegre este chula, que lo que usted le hace falta para su histeria es un hombre. Usted lo ha dicho, un hombre, no un... Usted me dé mi mero mole, porque me cuadra las broncas. Ya se te hizo, porque va a haber bronca. ¡Tirante! ¿Qué anda haciendo de gallito en corral ajeno, eh? Nomás vine a comerme una torta. La torta, pero no la mía. Mía, que no sabe los mandamientos de la ley de Dios, ¿no lo sabes? No desearás a la mujer de tu prójimo. Y yo soy el prójimo. Ah, tranca. Y no lo baño en sangre porque tengo que portarme bien. ¡Órale! ¡Tirantes!
¡Santa Rita, Rita, Rita! ¡Lo que será no se quita! ¿Por qué no me avisaste que ya había salido? Porque quería darle su sorpresota, mi amor. Vaya, si me la diste. Ay, lo veo re flaco. Está cada día más buena. ¿Por qué no corremos a la quintela? Bajamos las cortinas y me da mi premio, ¿no? Mejor al ratito, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó con mis tortas? ¡Olvídela! Mi mujer no le sirve a nadie más que a mí, ¿verdad? Está bien. Órale, me vas a correr a la clientela. ¿Y luego de qué vamos a vivir? Pues de la misma tortería, pero atendida por este charro, para que usted se dedique a las labores del hogar. ¿Hogar? ¿Cuál hogar? Si ni tenemos. ¿A poco el de tus padres no es el nuestro? ¿Nos vamos a quedar de paracaidistas? Lo que es de México es de los mexicanos. ¿Quieren nuero, sí? Véngase, mi amor. ¿Por qué dejarlo allá en la sala? ¡Ay, sí, muy fácil! ¡Hombre! ¡Abusados, hombre! ¡Compa, a ti no te cuestan por eso, ¿verdad? ¡Cuidado, hombre! ¡No es para chéveres, hombre! ¡Organícense! ¿Esto dónde? ¡En la recámara! ¡No vayan a descarapelar la pared! ¿Por qué no le sacaste el agua, tarugo? ¡Oh, pues por patriotismo! ¿Quién sabe la carencia del preciado líquido? Oiga, ¿qué no será esta muy gacha esta pintura? Parece así como de calendario. Voy a poner una mejorcita, vas a ver, espéreme. Aguánteme tantito. Perdóname, va a ver ahorita. ¡Cierren los ojos, cierren los ojos! Ay, hija, qué desorden, ¿eh? Esto me recuerda a mí un tianguis. ¿Pero a poco no está quedando de poquísima? ¿De poquísima? Más bien a la visconversa. Parece que la casa fuera de elástico. O sea, más intimosa, ¿no, suegro? Intimosísima. Oiga, déjelo, que me lo va a estrellar. Estrellar, pues ni que fuera huevo. Lo que se va a hacer astronauta o de perdida piloto, ¿verdad, mi tira? ¿Dónde ponemos esto? ¡Mi cama! ¿Dónde llevan mi cama? Es pura consideración, mi don Abel. Pues esta cama perteneció a mi padre. Pues sí, pero mira, es que se la vamos a dar Se la vamos a poner aquí para que tenga usted intimidad y no lo molestemos ni a usted ni a doña Lancha con mis ronquidos, los chillidos del chavo y todo lo hacemos para que usted descanse paz. Ahora sí, chavos, se ganaron su chela. Oiga, las cervezas. En la cocina, mi amor. ¿Dónde está la cocina? Pues allá atrás, hombre. Ahorita vengo, hijos. Órale, hijo. Órale. Los ojos traidores de Trinidad y Eriencia quieren hacerme perder la vida. Tirantes. Dígame, suegro. El otro día fue a buscarte a tu tienda una tal Yolanda, que te dejó recuerdos muy especiales. ¿Yolanda? Sí, Yolanda. ¡Yolanda! Es un pescadito que mandó tiempo. No sé qué les doy que no me olvidan. Eso fue lo que dijo, que no lo olvides. Pues si la vine y me acuerdo de otra cosa, mariposa. ¿Dónde están las chelas? ¿Chelas? ¿Cuáles chelas? ¿No hay? ¿Cómo no hay chelas? Pues ¿cómo voy a vivir en una casa sin chelas, don Abel? Hay que mandar por ellas. ¿Y con quién? Pues con el cliente. Entre, le ponemos mita y mita. Bueno. Pero mita y mita, conste, ¿eh? Mita y mita. Pásame el chontal porque el calor me mata. Dame mi choro, seguíndame la maca. Pásame el chontal porque el calor me mata. Dame mi choro, seguíndame la maca. Arriba Juárez, muchachos. Quiero. Thank you.
Y las pelotas de tus ojos, verde mar. ¿Qué es, enano lagunillero? ¿No eres peor es nada? Era. Te hizo de chivo los tamales, ¿no? No, él no. Esa mendiga vieja que dizque muy decente se embarazó para quitármelo. Chale, qué gacha faena. Y tú me dañas con tus pestañas. Pero esa chavita me las va a pagar. Es nomás por ardida, o tú vete a el tirantes. Mita y mita. Ningún galán me ha hecho tan feliz como ese maldito chaparro. Y ninguna móndriga gata me va a volar al galán. Trucutú. Dígame, Yolita. ¿Por qué no me haces una balona, chiquita? Muñeca, ¿entonces qué? ¿Lo reventamos este danzo macho? ¿Qué le pasa? No, nada. Pensé que te ansiaba mover el bote. Gran hombre. ¿Qué te pasa, mugrosito? ¡Qué tirante! ¿Qué? ¿Está tullido? ¡Tullido tu padre! Acuérdate que estás en libertad condicional y te pueden meter al... Una licencia marica y sacón. ¡No te sabes! ¡No! ¡Vete! ¡No me dejan que no me... Buen pretexto para un rajón. ¡Rajón! ¡No te haces, padre! Usted no se puede comprometer, déjmelo a mí. El trucutú es muy bueno para los riatazos. ¡Hágase un lado, hágase un lado! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Sabes qué? Que no eres de mi peso, carnalito. ¿Qué cómo? ¿Sabes qué? Que el que se mete con mi compadre... ¡Estás a muerte de mi compadre! ¡No te comprometas, tirantes, que te menchiqueran! ¡Has escupido toda mi indignación! ¿Cómo voy a quedarme así? ¡Nomás lo mato y ya! ¡No, cómo crees! ¡No me lo pongo por ti! ¡Segundo round, hijo, ¡No es tu padre! ¡También! ¡Eres tu padre! Ahora sí, te llegó tu regalo de Navidad. Puedo con tu tamaño. Y sin botella no la necesito. ¡No, si no me voy a pelear contigo! ¡Nomás te voy a pisar, gozando un clay! ¡Date por muerto, tirantes! ¡Vale, dale, trucutú! Yo no me puedo pelear porque voy al bote, mano. ¡A lo macho! ¿Pero por qué no tenemos un duelo? ¡Ya va! ¡Suélale! ¡Ahí te va la primera! Oiga, mendigo, no ande aventando aquí sus porquerías. No me desvíes, compadre. A mí me dijo mendigo. Usted hay otro mendigo por aquí. Es contigo, hijo. Vámonos, tirantes. Sí, porque a mí ya te ganó la risa. Tarzán. Adiós, mi Yolanda. ¿Qué, no vamos a abrir? Sí, ahorita voy a darle a guardar una cosa aquí a la muchacha. Tuve que cerrar la tortería porque don Tirante se largó y me dejó sola. ¿Cómo que se largó? ¿A dónde? Pues llegó a buscarle una fulana, la Yolanda esa que vive allá a la vuelta. Y como don Tirantes ya saben cómo es, pues nos hizo del rogar y se largó con ella. Pero qué desgraciado infeliz. Tú vete a tu casa. Pero una cosa, ¿eh? No le cuentes nada a la señora Rita. Ay, ni que fuera yo tan chismosa. ¿Y tú a dónde vas? ¿Cómo a dónde? Pues a impedir ese contubernio. No, no, María, tú te quedas aquí. Es que mira, ese desgraciado no se va a burlar de mí. Déjame que sea yo quien resuelva esto. Vamos a recordar glorias de noches pasadas, ¿no? Primero me tiene que dar su palabra de que se va a venir a vivir conmigo como antes. La soledad es gacha, papacito. ¿A vivir? ¿Y mi hijo qué? Pues yo le hago uno. O mejor dicho, usted me lo hace a mí. Mire, mi Yolanda,
Yo le traigo hartas ganas porque me dejó acreciado. Pero después de esto, nada. Cada quien su vida. Así que fácil, ¿no? Amor de pica y huye. Pues pisa y corre. Ninguno compromete a ninguno. Además, un agasajo a nadie perjudica y a los dos nos beneficia, sí, ¿no? Usted siempre quiere ser el ganón. ¿Pero cuál ganón? Si los dos vamos a gozar a la par de parejos, ¿no? Yo le doy y usted me da. ¿A poco espera otro? No. ¿Entonces? Pues déjeme ver quién es. ¡Órale! ¿Está el Tirantes? No, no estoy. ¿Qué anda buscando por aquí, don Abel? A ti, Tirantes. Vente conmigo. No. Ahorita tengo un quehacercito. Pues será mejor que no lo hagas, fíjate. ¿Por qué no pasa y hablan adentro? ¿Lo mandó Rita? Rita no sabe nada. Espero que siga sin saberlo. De ti depende. Vamos a la casa. Mire, don Abel, espérese. Una cosa es una cosa y otra es que se meta usted donde no lo llaman. Usted ya es un hombre maduro y no se acuerda de cuando le hervía la sangre. Además, ¿qué tiene de malo que un macho joven ande en gallinero? Oye, yo no soy gallina. Tú te callas, esto es cosa de hombres. Pues mira, ya que hablas de hombres, te voy a decir una cosa yo. Ser macho no significa ser un gallo semental. Tú tienes un hogar. Y es ahí donde tienes que demostrar que eres un macho. Pero macho en el sentido de hombre digno y responsable. Yo lo respeto mucho, don Abel. Dios me libre si le falto. ¿Pero no cree que se está haciendo fuera de la basílica? Así se habla, papacito. ¿Es usted un viejo metiche, anticuado? ¿Qué? ¡Ya, ya! ¡Párale! ¡Párale ya, Yolanda! Al señor le puedo decir lo que yo quiera porque para eso es mi suegro. Tú te callas y lo respetas. Yo pensé que ya te mandaba solito. Pues ya ves que no. Y si no te cuadra, pues ahí la dejamos y ya. ¡Pues órale! ¡Pues sí, la dejamos ya! ¡Pues órale! ¡Vamos a su mecate! ¡Lárgate! Mira, Tirantes. La próxima vez que te encuentre en una movida, te rompo la cara. Ya, ya está. No me diga ya nada, don Abel, por favor. Ya la regué, está bien. ¿Cuates? Cuates. ¿De la mano al corazón? No se hable más. Tirantes, mira, de aquí en adelante vamos a vivir tranquilo. Ay, sí, mi suegro. Mamá, ¿qué pasó con la mamila del Tirantitos? Ya va, te la estoy calentando. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Venga, chiquitita! Yo sé bien que estoy afuera, pero el bien que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Ay, disculpe, don Abel, que haya dejado la cubeta ahí con los pañales del niño, pero ahorita la quito, ¿eh? Y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero. ¿Te falta mucho? Un poquitito, estoy ocupado, hombre. Cada día te tardas más en el baño. Caray, una vez yo nunca lo cargaré, hombre. Porque yo siempre me baño después. Ay, cambray. Hola.
¿Cómo amaneciste? Ah, qué sé yo cómo amanecí. Si en esta casa no hay quien duerma, ni quien camine, ni quien viva. Además, este maldito y apestoso tendedero en la cocina. Toda la comida sabe a... De nuestro nieto. De tu nieto. No te vuelvas gruñón, Abel. Estoy preparando tu té de azar, ¿eh? Oye, anoche cuando llegaste ya estaba yo dormida. ¿Qué pasó con los tirantes? No, nada. Nada más fue para decirle que no iba con ella. ¿Entonces no se metió con ella? No. ¿Ni hubo bronca? No hubo. Menos mal. Me alegro por Rita. Oye, ¿dónde están los tamales que traje para desayunar? Se los comió el tirantes. ¿Todos? Todos. ¿Mis 12 tamales? ¿Quieres que te prepare unos huevos? No, gracias. No tengo el hígado como para huevos. Voy a tomar mi yogurt. Es que también se lo comió el tirantes. ¡También mi yogurt! Lo siento, Abel. ¡Fidias! ¡Cuida mucho tu apicán! Si no, se lo puede comer el tirantes. Ya está listo el baño. ¿Ya era hora? ¿Y esa camisa? Sí, hombre, me aprieta. Pero claro que te aprieta, porque no es tuya, es mía. No, que no me va el color, porque como que el tono no me va, me aprieta el color. ¿Cuándo aprenderás a no usar lo que no es tuyo? Uy, ¿qué tiene? Pues es un préstamo. Esto no es el Monte de Piedad. Ay, qué delicado. Usted puede ponerse de mis cosas las que quiera. ¡Mi Dios lo mande! Aquí está su té. Gracias. ¡Ah! ¡Ya no manchó usted su camisa, hombre! ¡Está hirviendo! Es que es así como debe tomarse para que disuelva la bilis, mi amor. Dale un traguito, Abel. Acuérdate que es para recoger la bilis. Ni con 30 traguitos me recoges la bilis. Ya pisaste a Fidias. No, que voy a pisar. Lo que pasa es que él se puso debajo de mi zapato. Tirantes. ¿Qué hago? Necesito dinero. ¿Dinero para qué, mi amor? Si aquí tienes todo lo que necesitas. Pues sí, pero alguna vez nos toca pagar el pipirín. ¿Qué, ya se acabó todo lo que trajo don Abel? Pues sí. Qué bárbaros. Tragan como pelones de hospicio. Cínico. ¿Cómo dijo? No, nada. Porque quería escuchar la palabra cínico. Y no se lo voy a tolerar. Ni modo, mi amor. Nuevo looks. Pues ni modo. Que la tortería que les dejé no está dejando buena feria. Pues nada más para los gastos, doña Lancha. ¿Pero cuáles gastos? Pues ¿cómo cuáles? La leche del niño no me la regalan. El mantenimiento de la tortería. Y pues ropa para nosotros tres. Ni modo que ande vestido de presidiario. Eso es lo que mejor te queda. ¿Qué dice? Que ya estuvo suave, que ya me tienes hasta el gorro, que ya me llenaste el hígado de piedritas y que no voy a tolerar que sigamos siendo tus tarugos. Abel. ¡Nada! Todo se contagia hasta la forma de hablar de este bueno para nada. Ya está bien. Usted no me va a ningunear porque no somos iguales. Afortunadamente no lo somos. Yo soy gente decente, irresponsable. Y tú eres un zángano, un vago mantenido que vive bajo mi techo y encima se come mis tamales. Y usted es de los que tragan plumas y eructan pollo. Y tú eres de los que come pollo y no tiene con qué pagarlo. Eres un gorrón. Tampoco, don Abel. No es justo que le grite así a mi tirantes. Tú no tienes derecho a reclamarle así a mi marido. A mi mujer no le grite, señora. A mi esposa no le levantes la voz. ¿Y por qué no? Ni que fuera la divina envuelta. ¡Cállate, tirantes! ¡No, no me callo! Ya estoy harto de que nos humillen. Que si zángano o que si mantenido. Que si nos tragamos su comida o no. Yo seré muy plebe, sí, señor. Pero no ando de muerto de hambre ni pidiendo limosnas. ¿A quién te refieres? A la popis de su hermanita. No le levanto la mano porque es usted un viejo. Y un viejo que no es ni mi padre... Ni el padre de mi esposa, ni el abuelo de mi hijo. Vámonos, Rita. ¿A dónde? Vámonos, ya, vámonos. Ya saben lo que pueden hacer con su casa y su tortería. Porque quiero que sepan que aquí hay mucho hombre para sacar adelante a mi mujer y a mi hijo. Sin pedirle frías a nadie. ¿Por qué no nos serenamos y tratamos de llevarla por la suave todos? Porque ya es tarde para hacerle la llorona, señora. Nadie te está suplicando ni te está deteniendo. Ni lo necesito. Vámonos, órale, vámonos.
Ya, deja de llorar, vámonos. ¿Y la cuna? Mañana venimos por las cosas y la cama de agua y todas las porquerías que hay aquí. Vámonos. Vámonos y deja de llorar, vámonos. Siento que la quiero a la condenada. A la lagunilla, ¿qué se viene? ¿A qué se viene? ¡Ya está bien! Se dice que a comprar. Dice. Ahorita no es cosa de decir, sino de hacer. ¿Y qué? ¿Nos echamos un cruzado? ¡Nos lo echamos! Y tengo libros de todas especies, desde para pedir posadas hasta la Biblia. ¿Qué le parece esta? Doña Barracuda, ¿no ha visto a mi marido? Está en la esquina hueseando. Órale, pues, gracias. ¡Mire nomás! ¡La cosecha! Y a propósito, servicio, ¿trajo usted su pelotón? ¡Sí, mi general! ¡Llame lo que quiero pasar lista! ¡Pelotón! ¡No sea payaso! ¡No sea payaso! ¡No sea payaso! ¿Nos echamos la otra? No, le echamos, mi general. Los años no pasan por usted, pelado. Usted no se queda atrás. ¿Cómo no? Nomás dígame atrás de quién. Que anda en el peligro perece. Y el que anda en la miel algo se le pega. Pues de esa tos murió mi tía. Pues usted dice si le vamos mismos dando aquello de la estrategia. Usted lo ha dicho. ¡Deme la manita! Más que mano, más bragada y más venuda. ¡Sí, somos! ¿Qué? Gracias, muchas gracias, gracias. Un aplauso. ¡El talento cuesta! ¡Échale por la derecha! ¡Échale! No oiga usted, mire, sus revolucionarios de a peso. ¡Órale, órale, joven! ¡No se haga el oxiso que esta Navidad queremos comer pavo! ¡Véngase, mi jovenazo! Bueno, como dijo mi compañero, el talento también cuesta. ¡Órale, por acá! ¡Échale! ¡Qué húble! Morena, color de llanta. Allá está su rin cromado. ¿Cómo está el cachetón? ¡Bien, bien! Por ahí, por ahí. ¿Qué pasó, mi amorcito? ¡Ey! ¡A todos aquellos! ¡Para que no se vayan con la pinta que somos! ¡Esta es mi vieja! ¡Y este es mi chavo! ¡Y los hice yo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se vayan! ¡No se vayan! Hoy te empieza la segunda tanda. ¡Espérense! Lo que no podía yo sacar adelante. Ahora está de artista. Ahí hay un... Se me queda viendo profundamente y dice que si le sigo así, me mete en la tele de artista. A la televisión ni más, tirantes. ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? Oh, ¿ahora qué anda haciendo por aquí con el niño? Pues es que ya se le acabó la leche. ¿Y por qué no me avisa? Porque no me gusta molestarte, tirantes. Ah, no, usted no me molesta, no, nunca. Tenga, cómprele 10 botes de leche, órale. Julia, con esto no me va a alcanzar. Está recaro todo. Pues entonces cómprele 2. Pues sí. Y esta para las galletas. Ahora le vais para la casa. Gracias. ¿Y a la tele? Niguas, tirantes, niguas, ¿eh? ¿No quiere un artista? Pues sí, pero para mí. Y nada más ande de coqueto y va a ver cómo le va en la casa, ¿eh? Así que pórtese bien, porque yo mire. Órale, que me están viendo. Órale. Mi público. ¡Rita! ¡Ayúdame, Rita! ¡Rita! ¿Qué tal? Tirantes, ¿te pareces al mismito Pancho Villa? ¡Claro que sí, el mismísimo Pancho Villa! Y mira usted aquí, amiga Villero. ¿Pero por qué pusiste estos bigotes al niño? ¿Y por qué no? Shh,
General de la Revolución sin bigotes no es general de la Revolución. Y este es el jefe de mi gavilla. Y vamos a hacer la Revolución. ¿Contra quién? Contra quien se deje. ¡Coronel! Ahí le encargo a mi vieja. Muy abusado con mi vieja, mi general. A veces los bigotes han condenado a este bigotón. ¡Ábrala que lleva bala, desgraciados! ¡Ábrala! Ay, tirantitos, mira, tu papá está re loco. ¡Hago un llamado a toda la concurrencia! ¡No se vayan! ¡Voy a venderle chacharritas, pistolitas, rifles de la Revolución como estos! ¡Y al mismo tiempo se van a divertir! ¡Viva la Revolución, desgraciados! ¡Cárale, desgraciado! ¡Usted también! ¡Y usted también! ¡Viva mi general Zapata! ¡Tenga su repartición de tierra, desgraciados! ¡Esa! ¡Para este! ¡Mamacita! ¡Y usted también me lo quiebro, desgraciado! ¡Ay, hijo de mía! ¡Por la retaguardia, no, mi general! ¿Qué pasó? Te quiero mucho, tirantes. Y yo a usted también. Vas a ver cómo pronto vamos a ganar la guerra. ¡Claro que sí! Y va usted a ver cómo pronto ya no va a tener que lavar ajeno ni propio. Va a tener su casita suya, una muchacha que le ayude y una nana para el chavo. ¿Nana para el tirantito? ¡Claro! No, yo quiero cuidarlo. Así como mi mamá me cuidaba cuando yo era chiquita. Órale, ya no se me arrugue, que estamos jugando a la Revolución, ¿no? Ya verá cómo pronto se contenta con usted. ¿Pero cuándo, tirantes? Pues vamos a dejárselo a Dios, ¿no? Él da chance siempre. Y ya no me vayas a chichar porque me falta la división del norte. ¡Ya! ¡Ya está! No lo invada la tristeza, mi pistón. Que nadie somos paseculos seculorum. El gato me lleva muy en hondo, no me quieres cachipache. ¿Cuál debe de ser? Para eso los invité a este trago. Es despedida, no velorio. Lo que tenemos que hacer es recordar los buenos ratos. Más de 20 años de pasarla juntos. Y tragando las mejores tortas del mundo. Ah, eso sí. Eso que ni qué. Porque nunca les di gato por liebre. Ni perro por carnitas. Y además, pues, aquí nació mi hija. Y aquí conocí a ese viejo tan padre que es mi marido. ¿Y por qué no lo invitamos al individuo a que se venga a tomar una catrina con nosotros? Esa pena nomás es mía. Es lo único que no pienso compartir con él. ¿Y por qué no? Porque es otra onda. Otro argüende. No le tocó vivir esta vida. Él no sabe de los sentires de barriada, ni del trago triste, ni de la canción que duele. Si lo supiera, me dejaría seguir siendo Lancha la tortera.
Aunque no le guste. ¿Y qué tendría de malo? Es que no lo quiero dejar solo. Ni que no vaya a encontrar mi mano cuando la busque. Tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mi amor. Te estuve esperando en la casa y como no llegabas, me asusté. Es que no quería que me vieras borracha. ¿Por qué, María? ¿Por qué? No sé. Ni yo misma sé. Me daba vergüenza. Es que siento que no soy nadie. Y como que no tengo nada. ¿Me tienes a mí? Es que nunca me ha durado nada lo que he querido. Y yo no sé vivir sola, Abel. Antes tenía mi trabajo y a mi hija. Y luego a mi nieto. Pero todo lo fui perdiendo. Por mi culpa. ¿Qué haces? Tú no tienes por qué avergonzarte de estar tomada. Soy yo quien está avergonzado por sentirme sobrio ante ti. Por eso quiero emborracharme. Para tener el valor de decirte que no he sido más que un vanidoso que se ha creído el patriarca de esta familia. Diciéndole a todo el mundo cómo debe hablar, cómo debe comportarse. El patriarca de la familia. Me sentí el patriarca de la lagunilla, el mesías, el elegido. Por eso quiero decirte que no he sido más que un viejo egoísta. Y por eso tengo que pedirte perdón. ¿Perdón tú a mí? Sí. Perdóname por haberte quitado tu felicidad, tu alegría, tus amigos, tu casa, tu hija. Y tu nieto. Perdóname, María. ¿Pero qué digo, María? Hasta en eso he querido ser un engreído. Tu nombre es Lancha. Lancha, porque ese eres tú. Lancha la tortera. Lancha de la lagunilla. Salud. La 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 la. Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y es la primera que pasamos juntos tú, el niño y yo, mi amor. ¿Eh? Órale, 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 ya, no se me eche, no se me eche, mi amor. Pero nos faltan los viejos. Bueno, mi vida, pues ellos lo quisieron. No tenemos nada que regalarnos, pero sí mucho que darnos, ¿no? Ay, sí, como dice la tele, regale afecto. Pues eso mero, claro que sí. Y a propósito de afecto, yo tengo un titipuchal que darle a usted.
Y no porque sea usted mi esposa, ¿eh? No, eso no. Sino porque está usted más buena que un chocolate champurrado. No, estate quieto. Hoy es Noche Santa. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué? ¿Qué tiene de malo que nos queramos? Ya estamos bendecidos y autorizados por la ley de Dios y de todo. No, nos está viendo el niño. Que nos vea para que aprenda. A lo mejor se divierte mucho viendo cómo encargamos a su hermanito, ¿no? Primero vamos a cenar, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Sabe lo que pasa después de cenar? ¿No? Nos quedamos así. Ay, ni que tuviéramos tanta cena. ¿Que no? Hasta ver, ¿cómo de que no? ¿Cómo de que...? Si todo está aquí, mi amor. Y aquí. ¿Le echamos imaginación? Bueno. ¿Sabe? Este es un castillo precioso. ¿Lo ves? Mira. Está divino, ¿no? Y este árbol chiquito es inmensamente grande. Y estos famélicos nopales es un platazo de romeritos con sus tortas de camarones. Espéreme, espéreme, mi amor. Y estos tamalitos de chile, de dulce y de manteca es un plato de bacalao noruego a la veracruzana. Y estas cervezas, esta es así de la francesa que se llama champán. Y nos falta el postre. Espéreme, no corras. Y estos platos de frijoles, ¿qué es? Este plato de frijoles es un platazo de sabrosa capirotada. ¿No? Ah, y es más, como no tenemos chimenea, vamos a abrir la puerta para que pueda entrar el viejo gordo ese de las barbas blancas y le traiga hartos juguetes de este niño precioso, bonito. Y hartos vestidos bonitos a usted, mi amor, ¿sí? ¿Qué tal? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? A eso. A soñar, mi amor. Si no, ¿de qué viviríamos muchos mexicanos? De Dios proveerá. De no al mal que dure 100 años. Del mañana será 8 días. Puros sueños, mi amor. Pero así somos felices, ¿no? O por lo menos nos hacemos tarugos y sentimos que lo somos, ¿no? No me llore, mi amor. No me llore. ¿Sabes qué es lo importante? Que estamos unidos, mi amor, y que nos amamos. Y que este chavo está precioso. Vamos a darle gracias a Dios, porque hay gente que no, ni siquiera tiene esto, mi amor. ¿Eh?